continuación, Así va la U. Bienvenidos al informativo Así va la U, el espacio institucional donde usted podrá conocer todos los hechos importantes que se realizan en nuestra alma mater. A continuación, los titulares. Bajo el lema Catatumbo, escenario para la construcción de un mejor país, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña desarrolló el primer conversatorio de paz y territorio. El grupo de investigación Guías de nuestra alma mater trabajará en convenio con Parques Nacionales Naturales de Colombia. Con éxito se desarrolló el seminario en Seguridad Social. Más de 140 estudiantes de Derecho asistieron al evento. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, trabajan en el proyecto piloto Encuestas de Hogares para el municipio de Ocaña. En deportes, con triunfo 2-1 del seleccionado de la universidad contra el onceno de Asinor, se dio inicio al campeonato interdocentes. Y como es habitual, iniciamos nuestro informativo desde la Subdirección Académica con el especialista Ever Augusto Páez Quintana, quien en esta oportunidad nos hablará del conversatorio que se realizó en nuestra alma mater. Profesor Ever, adelante. Gracias, María Juliana. Es muy importante para la universidad y para la región como tal este tipo de conversatorios y especialmente este tipo de encuentros de todas las autoridades, especialmente civiles, para conocer e identificar qué es lo que viene pasando en el proceso de paz y, por supuesto, la importancia que tiene el proceso para nuestra zona, especialmente para el Catatumbo, la provincia de Ocaña. En ese sentido, es muy importante la presencia de grandes personalidades como el ministro del Interior y con el mismo gobernador, lo que permite que se conozca de primera mano cuáles son las necesidades que tiene la región y qué más que nuestra institución sea el ente mediador en este proceso. Como institución buscamos no solamente que haya acercamientos y que se conozca de primera mano qué se está negociando en el proceso, sino que además podamos presentar propuestas de carácter académico y de desarrollo para la región. Esto está enmarcado dentro del plan de desarrollo nuestro y dentro de las facultades que tenemos como institución de educación superior de entregar todo lo que tenemos al servicio de estas comunidades. Muchas gracias, profesor Ever. Y precisamente iniciamos nuestra entrega informativa con el desarrollo de este importante evento que se desarrolló en la Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero. Este conversatorio, organizado por la Facultad de Educación, Artes y Humanidades, se desarrolló como deber histórico de nuestra universidad con la región del Catatumbo y sus comunidades para desarrollar estrategias que desde la academia contribuyan a la solución de las conflictividades sociales. Consideramos que estos espacios son necesarios para generar en primer lugar un conocimiento de lo que está ocurriendo, de las expectativas, que es la más grande que el país ha tenido en los últimos 50 años. Bajo el lema Catatumbo, escenario para la construcción de un mejor país, nuestra universidad lideró este primer conversatorio nacional en donde con la participación especial del ministro del Interior, la comunidad pudo conocer los pros y los contras de la firma de un acuerdo de paz. La universidad quiere no solamente abrir los espacios de discusión, sino que en algún momento que nos toque asumir la responsabilidad en cuanto a la oferta educativa y la oferta de desarrollo que podríamos llevar a esta región, especialmente la del Catatumbo. Nuestra alma mater juega un papel fundamental en la construcción de espacios como este, en donde se prepare a toda la comunidad para la etapa de posconflicto que se avecina. Es por eso que los más de 500 asistentes agradecieron el arduo trabajo realizado por nuestra institución. Me pareció bastante agradable e importante que hayan invitado al ministro del Interior para dar este tipo de charlas, pues nos es de importancia, no solo como estudiantes, sino como personas o como nacionales de este país, pues saber
que se está llevando a cabo un proceso de paz en Colombia, que aunque tenemos poco conocimiento pues en la parte interna de lo que está sucediendo, nos puede ayudar como estudiantes y, como dije anteriormente, como personas, para saber cómo actuar más adelante en cuanto al posconflicto. La formulación de iniciativas que ayuden a la reconstrucción de la memoria histórica y el tejido social de las comunidades azotadas por la violencia son un deber de la educación pública, y con este evento nuestra universidad ratifica que trabaja pensando en el futuro de todos. Este conversatorio, que se realizó a nivel nacional, contó con la presencia de importantes figuras políticas nacionales y departamentales. El conversatorio Paz y Territorio, desarrollado por nuestra universidad, contó con la participación del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y el presidente de la ONG Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, bajo la moderación del docente de Derecho, Juan Manuel Reyes. Para ellos, estos escenarios son vitales y contribuyen a la solución de problemas desde la academia. Inicialmente, lo que se ha previsto hoy con el Ministerio del Interior es un conversatorio de cómo han avanzado los diálogos de paz con las FARC en La Habana, los 5 acuerdos que se están trabajando sobre la mesa, cómo se implementarían estos 5 acuerdos en el marco de la paz territorial, cómo se beneficiaría el Catatumbo y, además de eso, cuál sería el compromiso del Gobierno Nacional hacia los habitantes de la región. Este conversatorio se suma a 2 más que realizó nuestra universidad a nivel local y regional en temas de paz, posconflicto y autonomía territorial. Es por eso que los asistentes agradecieron el arduo trabajo de nuestra institución en la generación de estos espacios. Esperamos nosotros lograr avanzar. Yo creo que aquí lo más importante es que logremos la reconciliación de todos los colombianos. Por eso le hacemos un llamado a los diferentes grupos armados para que entren a dialogar con el gobierno y entre todos construyamos la gran región en nuestro gran país. Este escenario también sirvió para que desde el Ministerio del Interior se comprometieran para realizar posibles acciones que ayuden a fortalecer la seguridad de Ocaña y sus alrededores, en especial de la región del Catatumbo y sus comunidades. Un trabajo conjunto, gobierno nacional, gobierno departamental y gobiernos municipales, en la construcción de la paz territorial, que debe tener 2 propósitos fundamentales. Uno, mayor seguridad después de firmada la paz para todos los habitantes de esta zona, y segundo, una transformación positiva en las condiciones de vida de ellos. Para los participantes del conversatorio, la mejor inversión que puede realizar Colombia es la paz, la inclusión y la integración social de los más afectados por la violencia, teniendo como eje central la educación. De acuerdo a esto, en nuestra sección La U Comenta, le preguntamos a la comunidad qué opina acerca de la realización de este evento por parte de nuestra universidad. La importancia radica en ubicar en la sede principal de donde tienen que darse los diálogos de la terminación del conflicto. El conflicto armado se originó en la provincia, se originó en los territorios más marginados, y el conflicto armado tiene que desarrollarse su diálogo de determinación en ese mismo escenario. Pues para mí creo que es lo ideal, dentro de una plataforma o una planeación de país, y más en este tema tan interesante y importante que es los caminos hacia la paz. Creo que la academia tiene que ser el primer líder de los planes de desarrollo y de las movilizaciones o movimientos en donde tenemos que interactuar para lograr unas convivencias reales, pacíficas, en logro de objetivos importantes para los ciudadanos de Colombia. La importancia es totalmente vital, porque la universidad es determinante en todo el foco de desarrollo, no solamente intelectual, sino también de económico y social en la comunidad, tanto en la comunidad ocañera como en la región del Catatumbo y sur del Cesar, donde están los aspectos más golpeados sobre el tema del conflicto. Y por otra parte, el grupo de investigación GIATS de nuestra universidad realiza importantes convenios para fortalecer la academia y trabajar en pro del medio ambiente.
El Grupo de Investigación Ambiental, Agropecuario y Desarrollo Sostenible GIADS está orientado a generar conocimiento a través de la gestión de proyectos de investigación y extensión como aporte al desarrollo sostenible de la región. Tenemos una plataforma muy amplia, tenemos una gran variedad de proyectos. El grupo quiere pues, llegar a la categorización por parte de Colciencias y por ende apoyar trabajos de investigación y desarrollo de innovación que tengan pertinencia en el Catatumbo. En miras a dar cumplimiento a sus propósitos, el Grupo Guías viene adelantando dos importantes proyectos de investigación a través del Convenio Marco de Cooperación suscrito entre la Unidad Administrativa Especial del Sistema Nacional de Parques Naturales y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. El convenio le aporta a Parques es pues, prestarle todo el apoyo académico, investigativo y principalmente el desarrollo de muchas propuestas y técnicas de investigación de acuerdo a necesidades y líneas de investigación que ellos han identificado en concordancia con la universidad. Este acuerdo, que tiene como objetivo el desarrollo académico y la conservación natural, posibilita además que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente adelanten sus prácticas, pasantías y trabajos de investigación. Hay estudiantes que tienen la posibilidad y la oportunidad de ir a desarrollar su trabajo de tesis, su trabajo de proyecto de grado, su trabajo de investigación. En el marco de este convenio, pues le aportarían toda la estrategia y toda la plataforma para apoyarlo. Los proyectos contemplan las líneas gestión del recurso hídrico, oferta y demanda hídrica y restauración, temas álgidos en la problemática ambiental presente en el desarrollo de parques. Por otro lado, la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas junto al Grupo de Investigación Rota trabajan en el proyecto piloto Encuesta de Hogares para el municipio de Ocaña. La Encuesta Nacional de Hogares se viene aplicando en el DANE desde 1970 como un sistema de muestra de propósitos múltiples, cuyo objetivo es medir los cambios en los niveles de empleo de la población y suministrar la información básica para el diagnóstico de la fuerza laboral. De acuerdo a ello, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas junto al Grupo de Investigación Rota, dieron inicio al proyecto piloto Encuesta de Hogares para el municipio de Ocaña. Este proyecto, que iniciamos en el 2013, ya es una realidad en este año 2016. Logramos un apoyo total de la alcaldía del municipio de Ocaña, logramos el apoyo en la parte metodológica del DANE, el Departamento Administrativo de Estadística y del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, en este momento nos estamos encontrando en el desarrollo de la prueba piloto de la encuesta integrada de hogares para el municipio de Ocaña. Lady Guerrero, profesional de apoyo del Grupo de Investigación Rota y del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, habla de la vinculación que surgió para realizar este proyecto piloto. La idea de este proyecto surge con la necesidad de generar datos específicos y de obtener resultados reales del municipio. Para el proyecto se realizó la vinculación del Ministerio de Trabajo con la generación de recursos y el DANE con la transferencia metodológica apropiada a la GIH, que es la cual se viene vinculando. La universidad genera una vinculación con el personal de trabajo del Grupo de Investigación Rota y del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo, con la idea de vincular a los investigadores y de aportar en la generación de datos específicos. Con la aplicación de esta encuesta se espera recopilar la información económica y social de la población correspondiente a las 6 comunas del municipio de Ocaña. Hacemos nuestra primera pausa para mensajes institucionales, pero ya regresamos con más del informativo Así va la U. Estás viendo Así va la U. Santander, Ocaña, en el futuro de todos. Está en ti, televisión para todos. Está en ti, unidad de televisión, la UTV.
está en ti. Seguimos con Así va la U. Continuando con más información, con la asistencia de más de 140 estudiantes del programa de Derecho, se llevó a cabo el seminario en Seguridad Social. El Plan de Estudio de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, con el propósito de profundizar los conocimientos de los estudiantes y de brindarles a ellos espacios que le permita formarse como profesionales idóneos, realizó en la sala de audiencias el seminario en Seguridad Social. Este seminario de Seguridad Social estará desarrollado en tres ejes principales, que entre otras cosas son los ejes que conforman la Seguridad Social, que es la salud, la pensión y los riesgos profesionales. Estará a cargo o está a cargo del doctor Álvaro Hernández y del doctor Raúl Amaya Vergel. El doctor Álvaro José Hernández Picón, docente y coordinador del consultorio jurídico de nuestra institución, durante el seminario abordó la temática jurídica con respecto a la seguridad social. Los accidentes laborales y toda la temática jurídica al respecto, desde la cotización, los pagos de desafiliación y el tratamiento que se le da. Esto con el fin de lograr en los estudiantes una profundización del tema. Los directamente beneficiados con estas conferencias son los futuros abogados de la institución, quienes pudieron despejar y fortalecer algunos conocimientos frente al tema. Esta formación va dirigida especialmente a lo que es la seguridad social, que contempla salud, pensión y riesgos profesionales. Es un área del conocimiento del derecho que obviamente todo estudiante debe pues, tener para hacer defensa de esos derechos laborales. Y este es un seminario muy importante que la universidad nos ha brindado y que de verdad nos sentimos muy a gusto poder estar recibiendo estas capacitaciones en esta área del conocimiento del derecho. Y de esta forma la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de los planes de estudios, genera espacios que permiten fortalecer el proceso de formación académica de los futuros abogados de nuestra casa de estudios. En nuestra sección de salud traemos un completo informe sobre el virus del Zika. La doctora Felisa Carvajalino, médico general de la Oficina de Bienestar Universitario, resuelve las inquietudes frente a esta enfermedad. Kairin es una joven guajira que recorre más de 370 kilómetros en 12 horas de camino para continuar su aprendizaje en la carrera de comunicación social en Ocaña, ciudad donde también llegó Nayeslen, proveniente de la Loma Cesar, para adelantar sus estudios en el campo de la ingeniería ambiental. Kairin y Nayeslen no se conocen, pero tienen en común que pertenecen a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y además vienen de zonas muy cálidas en donde el virus del Zika ha afectado notablemente. El trayecto que cojo de mi tierra hasta acá es de coger un bus desde Valledupar, o sea, Albania, Valledupar y de Valledupar hasta acá. O si no, cojo un bus que va directamente desde Maicao, Guajira, hasta Cúcuta, la cual se demora más o menos 12 horas, pero con el cuento de la ruta del sol, como lo están trabajando las vías, entonces siempre se lleva un trayecto un poquitico más largo y más extenso. Demoró 4 horas de viaje, que son muy extensos, mucha calor, pero vale la pena por mis estudios, porque ya me está gustando mucho la carrera y pues le estoy colocando mucho amor. Teniendo en cuenta que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña tiene estudiantes provenientes de diferentes departamentos y que en gran parte del territorio nacional se han presentado brotes de Zika, quedando varios municipios con circulación viral de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Salud, nuestra institución toma algunas medidas para prevenir esta enfermedad. Aquí en Bienestar ya dimos la alerta a la parte de directivos, porque como es de conocimiento, nosotros no tenemos el clima ni la altura específica para tener Zika, es de una temperatura mucho más fuerte, es decir, a menos metros de altura sobre el nivel del mar, es decir, en la zona costera. Para nosotros es mucho menos frecuente, pero sí la persona que venga infectada de la parte baja, y nosotros tenemos muchos estudiantes que vienen de la costa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir.
El virus del Zika es causado por la picadura de un mosquito y se cataloga como un herbovirus perteneciente al género Flavivirus, que son aquellos que animales invertebrados como zancudos y garrapatas le transmiten al ser humano. Esta es una enfermedad viral transmitida por el Aedes aegyptis, que es el mismo mosquito que transmite el dengue y el chikungunya. Los síntomas son, de las tres enfermedades, la que menos sintomatología da. Aunque solo uno de cada cuatro infectados desarrolla los síntomas, según los especialistas, los pacientes que tienen el virus pueden presentar malestar general, enrojecimiento de los ojos, dolor en músculos y articulaciones. Muy leves, fiebrecita, un poco de dolor de cabeza. Y lo importante de este es que da una conjuntivitis, es decir, los ojos se ponen coloraditos, a veces se pueden infectar con un poquito de pus. Solo es lo más característico es la conjuntivitis. Da un brote que empieza por el tórax. Para evitar picaduras del mosquito transmisor, se recomienda no dejar aguas estancadas en recipientes donde las larvas se puedan desarrollar. Asimismo, emplear mosquiteros y cubrir la piel o protegerla con repelentes. Tanto los trabajadores, la parte administrativa, como los estudiantes debemos tener ciertas precauciones. Es decir, utilizar manga larga, pantalón, utilizar repelentes. Evitar, si hay algún caso en la casa de Zika, deben utilizar toldillos. La mayoría de los estudiantes provenientes de otras zonas del país también han tomado medidas de prevención para no ser víctimas de esta enfermedad. La zona de mi tierra ha sido una de las más afectadas con ese cuento del Zika, porque se han venido muchos casos en los niños, más que todos indígenas, las cuales no solamente se están muriendo de nutrición, sino también por el virus. Que los familiares que son médicos y enfermeros y todo eso, pues ellos lo que ellos más mandan, creo que pues echarse antialérgicos, estos exfoliantes, sí, y tomar acetaminofén, lo más básico que mandan los médicos para eso, para calmar, digamos, que los dolores, los dolores en la articulación de los huesos y todo eso. Al frente de la casa hay una señora que sufrió de eso, de esa enfermedad, no sé, un virus. Bueno, y respecto a eso, mi familia y yo nos estamos protegiendo mucho usando caladril o repelente de mosquitos. En caso de presentar alguno de los síntomas, se recomienda no automedicarse y acudir a su entidad de salud para ser evaluado por un especialista. En el auditorio Fabio Maya se llevó a cabo el taller psicosocial dirigido a los estudiantes que hacen parte del programa Jóvenes en Acción. Con un gran número de asistentes se desarrolló el primer taller psicosocial que Bienestar Universitario, junto a la Oficina de Trabajo Social de nuestra universidad, realiza a todos los estudiantes en condición de vulnerabilidad. El taller estuvo a cargo de la psicóloga Mergi Pacheco San Juan. Contamos con el apoyo de psicología, especialmente con la doctora Mergi Patricia Pacheco San Juan, que es quien nos viene colaborando con este proceso. Y quienes participan como oyentes son justamente los estudiantes que se conocen como estudiantes en condición de vulnerabilidad, más que todo asociados en la parte de socioeconómica, víctimas del desplazamiento, discapacitados, y por tanto también a los chicos que hacen parte del programa Jóvenes en Acción. En este caso se trabajó mucho la rabia, que es una emoción que culturalmente nos las han enseñado de manera equivocada a través de mitos, a través de ideas irracionales, y que la charla pretende es modificar esos mitos, tumbarlos, para que los estudiantes aprendan a integrar en su vida cotidiana esa emoción disfuncional, le sepan ponerle las palabras adecuadas en lugar de tragárselas o reprimirlas o explotarlas y expresarlas inadecuadamente. Los estudiantes durante la charla comprendieron la importancia del desarrollo de las habilidades para la integración de las emociones disfuncionales, en este caso el de la rabia. Como decía la que está dando pues la charla, que muchos de los estudiantes de primer semestre tienen problemas en los hogares pues disfuncionales, y eso también se ve afectado en su rendimiento académico. Entonces sí me ha parecido bastante interesante y informativo. La charla de hoy se trataba sobre la rabia, entonces que muchas veces uno se deja controlar por la rabia, entonces que aprender a manejarla, ponerle palabras, y sí, como eso también se ve inclusive en el campo laboral, que de pronto te sale algo mal y ya quieres actuar con rabia, entonces pues no, o sea, como que controlarte, y pues sí ayuda de verdad mucho las
conferencias que están haciendo. Y es así como la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, apoyada en la Oficina de Bienestar Universitario, desarrolla actividades que promueven y estimulan el crecimiento psicosocial de los estudiantes de nuestra institución. Desde la Oficina de Planeación se trabaja fuertemente para poder brindarles a los entes que conforman la universidad las mejores y óptimas condiciones de trabajo. Veamos a continuación cuáles son las obras que inician y las que finalizan este año 2016. El objetivo de la Oficina de Planeación es formular, coordinar y evaluar planes, programas y proyectos que orienten el desarrollo de nuestra alma mater, entre ellos todos aquellos que tienen que ver con la infraestructura, tema en el que se trabaja fuertemente con el inicio de obras como el edificio de la Facultad de Ingenierías y el bloque de salida de emergencias, entre otras más. Otra de las obras que también avanza en este momento es el bloque de acreditación y semillero de ambiental. Este ya está próximamente a ser entregado. Creemos que máximo en 20 días, un mes, ya podemos empezar a utilizarlo como tal. Entre los planes para este año se tiene contemplado abrir convocatoria para la licitación, en donde se elegirá el contratista que empezará con la primera fase del proyecto de doble calzada. De igual forma, también se adelantan proyectos para la sede de la Primavera. En este momento la sede de la Primavera, estamos avanzando con lo que es la cubierta de todo el bloque principal de la sede de la Primavera para evitar las filtraciones que se nos están presentando en todos los salones. De esta manera, en planeación se trabaja para que este nuevo año los proyectos de mejora de planta física de la universidad cumplan con los requisitos que nos permitan alcanzar una acreditación de alta calidad. Con el triunfo del equipo de nuestra universidad, arrancó el Campeonato Interdocentes 2016. El sol ardiente estaba sobre el estadio Hermides Padilla cuando el reloj marcaba las 12:10 y se dio el pitazo inicial para el primer encuentro entre el equipo de la universidad y el seleccionado del Colegio Caro, quien con múltiples llegadas al arco logró sacarle varios sustos a los jugadores. Sin embargo, el primer tiempo terminó sin goles. Hemos arrancado esta semana apenas con los trabajos, se quería arrancar un poco antes por cuestiones de tiempo, por cuestiones externas, pues no pudimos arrancar, pero bueno, hemos realizado unos pequeños entrenamientos en los cuales nos basamos en el trabajo de balón y al mismo tiempo el trabajo físico. Cuando arranca el segundo tiempo y después de las indicaciones de los directores técnicos, la celebración llega para el rojo y blanco de la UFPS Ocaña con cobro desde el punto penal de Jason Sánchez. Y a los pocos minutos, un gol marcado por este mismo jugador daba al equipo universitario como vencedor. Bueno, pues nos sentimos contentos con el resultado, tenemos un excelente equipo que poco a poco vamos a ir avanzando, apenas estamos en pretemporada, primer partido, nos salieron las cosas bien y ahí vamos saliendo con el equipo. Otro cobro del penal llegó para el seleccionado del Colegio Caro, pero este fue tapado por Jonathan Becerra con excelente predicción de movimientos. El jugador atribuye los buenos resultados al entrenamiento y dedicación. La preparación de nosotros como arquero es un poco distinto al de un jugador normal, ya que nosotros entrenamos más que todo reacción, velocidad y sobre todo capacidad de asimilar jugadas dentro del partido. El descuento llegó al minuto 32 del segundo tiempo con un gol del equipo Caro para un resultado final de 2-1, dejando como vencedor al onceno de la universidad. Y de esta manera llegamos al final del informativo Así va la U. Recuerden que pueden vernos a través de la página institucional o por nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.